Berta Navarro López Tarso, con el Luz de Plata Ciudad de México, F. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, otorgó ayer al actor Ignacio López Tarso y a la productora Berta Navarro el primer premio Luz de Plata por su amplia trayectoria cinematográfica. Para ambos galardonados, mi mayor reconocimiento por sus valiosas aportaciones. Ustedes han dibujado capítulos brillantes en la historia del cine nacional, dijo el mandatario en un acto en el Castillo de Chapultepec. Peña Nieto celebró que la comunidad cinematográfica del país proyecta la realidad de México bajo distintas ópticas, lo que permite enriquecer el gran acervo cultural nacional. López Tarso es un actor teatral y cinematográfico considerado un icono de la escena mexicana del siglo XX. Con 6 décadas en rodajes y encima de tablas, ha protagonizado más de 50 películas como Macario, 1959, de Roberto Gabaldón, o Pedro Páramo, 1967, de Carlos Velo, y recibió en 2006 un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. También un número similar en obras teatrales y una treintena de telenovelas, en cuyo género destacaron históricas como La Tormenta, 1967, y El Carruaje, 1972. A sus 93 años, el reputado actor se mostró jovial y divertido. Hoy ha sido un día espectacular en mi vida, tanto como un estreno de teatro o una película en Cannes. Maravilloso día y una grata sorpresa. Es un gran honor que se me otorga, apuntó el intérprete. A continuación, ha definido su carrera como muy bella y muy grata, pues le ha permitido representar una gran variedad de personajes y contar miles de historias. Lo he disfrutado mucho y quiero seguirlo disfrutando, aseguró. Berta Navarro es una productora de cine con una larga trayectoria que incluye más de 30 créditos. Y es considerada pareja creativa del también mexicano Guillermo del Toro. Este tándem cinematográfico ha trabajado en películas como Cronos, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Por este último filme, fue ganadora con el prestigioso premio BAFTA. Emocionada y un tanto nerviosa, Berta Navarro compartió el premio con las mujeres mexicanas, especialmente las madres y familiares de los más de 30.000 desaparecidos registrados en México. He sido privilegiada al hacer lo que más me gusta hacer, que es cine, y creo que he colaborado con buen cine mexicano, apuntó. El premio Luz de Plata, que se otorga por primera vez, busca reconocer la creación artística y la industria creativa, así como promover la generación y el acceso a bienes y servicios culturales. El galardón se entrega a creadores e intérpretes, quienes recibirán una escultura diseñada por un artista mexicano. La primera edición contó con una figura diseñada por el reconocido artista plástico Manuel Felgueres. Entre los datos dados a conocer ayer por Presidencia, sobresale que durante la actual administración, 2012 y 2018, se realizaron 299 estrenos en salas cinematográficas de películas mexicanas con apoyos públicos. En total, se destinaron 4.355 millones de pesos, unos 232 millones de dólares, a proyectos de cine. En conjunto, todas las películas mexicanas lograron 146.3 millones de asistentes en este periodo.